Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Welcome. Hello, Nice good to see evening. you. Hello, good evening. Let me change my. Hello, good evening. Good evening. Welcome. Nice to see you. Okay, so let's start. Let me see right here if I can change this. Okay, it's better like this. Okay, so let's see, we are 20, my goodness, se les ha pegado la cobija hoy. Vamos a esperar que ingrese la mayoría para dar inicio con el attendance. Appreciate, nice, all of you have full name and everything. Okay, let me see right here. Teacher, le quería informar que yo estoy en el trabajo ahorita, pero voy a estar atento a la clase. Okay, Victor. No problem, no problem. Appreciate it. So Okay. let's see, we are 21. Falta todavía muchos. Okay, let's start. So, alguien acá me está escribiendo, pero bueno, ya después le respondo. Okay, so let's see. Hello, how are you? How was your weekend? You know, weekend, fin de semana, right? Cuando yo le digo a usted, le pregunto, how was your weekend? Es un tiempo gramatical que usted todavía no lo ha visto acá, ¿verdad? En el módulo, pero lo va a llegar a ver en su momento, ¿ok? How was your weekend? Lo voy a poner acá en el chat por si usted desea tomar nota. How was your weekend? Es tiempo gramatical en pasado. ¿Cómo estuvo su fin de semana, ok? ¿Cómo estuvo el fin de semana? So, ahí usted puede contestar, it was great, ¿verdad? Por ejemplo, siempre usted debe de saber que cuando le preguntan con el was, usted va a responder también, ¿verdad? En pasado, no me puede decir. Si yo le estoy preguntando en pasado, no me va a salir usted en futuro, ¿verdad? Tiene que ser. No va a responder usted en futuro, como le digo. Por ejemplo, how was your weekend? It was great. Ok, un ejemplo, right? Estuvo bien. Deme un segundo. Sorry. Ok, so you say it was great, it was amazing. So, different ways to answer, right? So, I hope that you enjoy your weekend, right? Espero que sí haya disfrutado su fin de semana y haya descansado dentro de lo que cabe, right? So, let's see, Sarah y Abigail. What day is today, Sarah y? Sarah y Abigail, what day is today? Sara y Abigail, no sé si me escucha. Mande, mande. What day is today? Me está preguntando qué día es hoy, ¿verdad? Exactly, what day is today? Friday. Today is complete the answer. Recuerde que tenemos que dar respuesta completa, ¿verdad? Ajá, será ahí. Sería entonces today is Friday. ¿Today es viernes? No, 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 perdón, 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 perdón. My Según yo estaba en viernes. goodness. Perdón. Entonces sería
Today is Monday. Okay, very good, Sarah. Today it's Monday, right? Cynthia Paola, what's today date? What's today date? Today day is 5 March. Okay. Okay, Cynthia, nice. Let's see, Ovidio, the same question, Ovidio. What's today date? What's today date? Today date is 6 March 2023. Okay, March, and the date, ¿qué día es? ¿Qué fecha? Es verdad, oye, sé, creí que era así. Ah, no, es que ya veo que ustedes piden algo desubicado. Primero viernes, ahora 5, andan perdidos en el espacio. My goodness. Ajá, today is Monday, March the 6th, right? Monday, March the 6th, 2023, okay? So, nice. Let's see, vamos a preguntarle a Wendy Janet. Sorry, que va pasando ahí una bulla horrible. So, Wendy Janet, how are you, Wendy Janet? How are you today? I'm fine. Me está preguntando cómo estuvo mi día, ¿verdad? How are you? How are you today? Oh, ¿cómo estoy yo? Uh-huh. Ah. Nice. No, se me ha olvidado cómo es lo principal. Espérame, lo busco. Vean ahí en sus apuntes. Podría ser también I'm great. Okay, very good. Okay, I'm great. Ahí me dio una respuesta correcta. Nice. Williams, Alejandro, what about you? How are you today? Hello, teacher. I'm very good, but I'm so tired. Oh my goodness, I can imagine why you are so tired. Because my work. Because of your job, okay? Yeah. Okay, so look, cuando usted me dice work, y esto es para todos, okay? Por eso me gusta preguntarles, porque surgen, tal vez usted tal vez no tiene ese otro conocimiento, pero cuando usted me dice because of my work, yo le entiendo, ¿verdad? Por el trabajo, pero hay otra forma de decir trabajo, y that would be job, because of my job, ¿ok? Suena mucho, 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 mucho mejor, ¿ok? So, no digo que work esté malo, aclaro, no me vaya a malentender, no está malo. Usted traduce la palabra work y es trabajo, pero la palabra job es como la actividad, es como, no sé, las dos significan trabajo, pero si usted busca las diferencias, ahí va a encontrar que la de job es como un poquito más amplia, ¿ok? So, el trabajo puede ser trabajo, no sé, de casa, albañil, qué sé yo, pero el job es como la ocupación, ¿ok? Como ya más
no sé cómo decirle, pero cuando usted se refiere a su trabajo, diga because of my job, ¿ok? Por mis ocupaciones, ¿ok? Sabe qué es lo que haga en el día, pero you are doing something, ¿ok? So because of your job. Ok, so now it's time for the attendance, ¿ok? Let me turn off my camera just for a few, sorry, for a few minutes while I pass the attendance, ¿ok? So déjenme abrir por acá el documento de asistencia, ¿ok? Ahí está, es un documento de Drive que tengo que esperar que abra. Ajá, today is Monday the 6th, right? So please, as always, let me know if you are here. Alba Luz. Present. Nice. Andrea Mireya. ¿No? Andrea Patricia. Ashley, I'm sorry, Andy Mauricio. Present. Thank you, Andy. Ashley Maribel. Present. Okay, nice. Ashley Naomi. Present. Nice. Vladimir Amadeo. Thank you, Vladimir. Cynthia Paola. Cynthia, nice. Daniela Mercedes. Present. Nice. Diana Alexandra. No. Elmer Iván. Present. Nice. Erika Ivonne. Present. Nice. Fabiola Ernestina. Present. Nice. Gabriela Noemi. I'm here, teacher. Nice. Gilma Cristela. Gilma, no. Juan José. Present. Thank you, Juan José. Karen Joana. Present. Nice. Catherine Margarita. Ok, ya no, ya no. Marcia Beatriz. Present. Thank you, María Marilí. Present. Nice. Noelia Elizabeth. Present. Nice. Ovidio Alexander. Ahí está. Present. Nice. Santos Guadalupe. Santos Present. Guadalupe. Okay. Present. Nice. Sara Abigail. No está. Saraí Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Thank you, Víctor. Wendy Janet. Present. Thank you. Williams Alejandro. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Present. Okay, Yesenia, nice. So that's it. We are going to validate the attendance one more time at the end. Okay, let me, Marcia, I don't know if you have a question. Sí, teacher, quería ver si podría hacer el favor de poner la forma para poder contestar lo que el compañero dijo, donde mencionó el job. Ah, okay. So that would be el empleo, right? El trabajo, ajá, okay? Para poder contestar.
So, yo creo que él me dijo, I'm tired. Yo le pregunté que por qué estaba cansado. Entonces, él dijo, because of my job. Okay, and it's right. Because of my work, dijo. Because of my job, okay. Por mi trabajo, because of my job. Okay, so usted me puede decir, mire, es que yo estoy cansado por el trabajo, ¿verdad? He estado bastante ocupado, right? So, because of my job. Que ahí abarca cualquier tipo de trabajo que usted haya estado haciendo, ¿verdad? Okay, so let's see, let's continue, okay? Just give me one second. Okay, so now I guess you can see the screen, right? So let's see numbers. Okay, so let's see numbers, okay? So al igual que el vocabulary about the alphabet, so en teoría usted ya se puede el alfabeto, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ahora los números, right? So if we know the numbers. No sé por qué mi cámara se pone así, sorry. So, listen, usted en teoría aquí lo pone hasta el 10, right? Pero usted tiene que aprenderse los números, o sea, a lo más que pueda, right? So, los niños allá en el kinder sí les dicen 1, 2, 3, 4, 5, right? Pero usted acá tiene que conocer los números, ¿ok? So, le voy a mandar una imagen, déjeme ver, acá tengo una de los numbers. Esto, mire, esto lo que usted tiene que hacer es este escribirlos, o sea, usted tiene que saber pronunciarlos, pero también tiene que saber escribirlos en letras, ¿ok? So, deje ver si le tengo esta imagen que tenía por acá, aquí está el grupo. No sé, Marce creo que era la que estaba pidiendo el link, recuerden que el link es el mismo de todas las clases, ¿verdad? Quizás le estaba dando algún error ahí, Marcia, pero en la descripción del grupo, ahí está el link, perdón, de la meeting, right? So, numbers in English. Mire, ahí le mando yo hasta el 100. Bueno, hasta el 100, así de uno en uno, pero ahí está hasta millones, right? So, please, study the numbers, ¿ok? Le voy a dejar esta imagen. Estúdiela y mañana vamos a hacer un dictadito de números, ¿ok? So, el número que yo le diga, usted lo tiene que escribir y lo tiene que escribir bien aquí en el chat de Zoom, ¿ok? So, study the numbers, ¿ok? Y vamos a hacer ahí matemáticas, aunque no es clase de matemáticas, pero vamos a hacer unas sumas ahí para ver si usted puede los números. ¿Por qué? Usted me puede decir 1, 2, 3, 4, 5, right? Pero no me interesa eso. Me interesa que los escriba y que de verdad los tenga en la mente, right? No de traduciéndolo del español al inglés, right? So, now, let's see. We have right here some tag names, okay? Estos son como un gafete, dice uno. No sé cómo le llama a usted. Pero son unos tag names. Estos se llaman tag names. Where you have the name, the work, phone number. Niña. Home phone number and also the cell phone number, okay? So, let's see. Juan José, help us, please. Read the first tag name right here. Read everything, okay? Léamelo completito acá, the blue one, okay? Please. Name is, perdón, name Ana Silva. Our phone number is 201-555-2491. Home phone number is 914-555-2714. Cell phone number is 845-555-1023.
Tiene el micrófono apagado, maestra. My goodness. Thank you, Juan José. Sorry. Nice. Very good, Juan José. Thank you. Let's see. I see that you remember, right? Phone numbers, we say O, right? Instead of zero. Okay? O, that would be the name. Okay? So, it's nice that you know the numbers. Okay? Ahí, Juan José creo que anda bien con los números, right? Pero remember que cuando usted se encuentre con alguien que habla inglés, ellos normalmente le van a decir los números de 2 en 2 o de 3 en 3, right? So ahí es donde a veces nos quedamos nosotros, ¿qué número es, right? Pero nosotros lo vamos aprendiendo de 1 en 1, right? Lo más sencillo. Entonces, no se vaya a asustar usted que en algún listening usted escuche 201, 555. Ok, 2491. So, así, de 2 en 2, ok, de 2 en 2 e incluso de 3 en 3, porque el número del Salvador creo que son, quiero ver, 6, 8 dígitos, right? 8. 8 digits. Y los de ellos tienen 10, ok. Los números de Estados Unidos son 10 dígitos. The area code and the following 7, right? So, entonces ellos siempre le van a decir el area code de primero, el 201. Ok, 555, or 555, 2491, ok, 914, 555, 2714, 845, 555, 1023. So, normalmente van leyéndolo de 2 en 2, ok, pero it's ok, ahorita vamos empezando, está bien, usted en cuanto me lea el número, está perfecto, ok. Lo único que trate usted de aprenderse más de allá del 10, ¿verdad? Porque a veces uno lo puede de 1 en 1 hasta el 10 sin problema, ¿verdad? Pero hay que saber el 50, el 60, el 80, el 90, el número que le den, usted lo tiene que saber. Escribir y pronunciar. Nice. I'm sorry, I don't know what happened with my camera. Miren, la desactivo, se le quita y no sé por qué me quedo así, pero bueno. Marcia, please help us with James, okay? Help us with the reading. James, Liana, Leon. I don't know if it's a G at the end. James Leon. So go ahead, please. Marcia? Creo que no se le escucha, Marcia. ¿No me escucha hoy? Now, yes. Go ahead. Name James Leon. Where from? Ahí sería 00 o... O. Ok. Entonces sería 800555. 8893. Home phone. Continue. Home phone 604555 2714. Cell phone 250555 1023. Okay. Thank you. Thank you, Marcia. Nice. So, let's see if we can practice the numbers. So, ¿cómo vamos a practicar numbers? With phone numbers, right? That's a simple way. So, si yo le hago la pregunta, what's your phone number? Okay. Yo siempre uso los apóstrofes, right? What's your phone number? Okay, let me put it right here in the chat, the question. So, simple question. What's your phone number? Okay, the answer, my phone number is 7220-4178. That's my phone number, okay? So, my phone number is la la la. Let me ask you to Erika Yvonne. Erika Yvonne Valladares. What is your phone number, Erika? Do
Si no me quiere dar el número real, usted invente, ¿va? En cuanto me diga los números, está bien. So, Erika Ivonne, ajá, what is your phone number? My phone number is 7 0 3 8 6 4 9. Okay, very nice, Erica. Thank you. Okay, remember it's better to say O, right? Instead of say 0, it's better to say O. Andy Mauricio, what about you, Andy? What is your phone number? My phone number is 6144 1802. Mm-hmm. Okay, Andy, nice. Now, remember that is just for one, right? My phone number is, pero imagínese que usted tiene ahí dos, tres números para la novia, para la esposa, para la otra, right? So, usted puede decir my phone number are, okay? My phone numbers, no, ¿verdad? Ustedes no son de esos, sino que el del trabajo, el de la casa, ¿verdad? Y tantos números, ¿verdad? Okay, no se vayan a sentir mal. My phone numbers are, y ahí dice usted si tiene dos, tres, o sea, dice, ok, remember que is es solamente para uno, right? Yo digo my name is, ok, just one, porque lo tiene un nombre, ok, pero cuando son varias cosas, my classmates are, mis compañeros son varios, right? The same story, my phone numbers are, y ahí dice los números que usted tenga, right? Now, let's see, Gabriela Noemí, usted seleccione a uno de sus compañeros, especialmente a los que no les hemos preguntado, y hágale usted la question, what's your phone number, ok? So, vamos a ver, Gabriela Noemí, choose one of your classmates, right? Seleccione a uno de sus compañeros, ve ahí la camarita de todos, y diga el nombre y le pregunta, hey, what's your phone number? Y le van a responder. Okay. Hey, what's your phone number? Santos. Santos. Ajá. Vamos a ver, buscarlo. Santos Guadalupe. Ah, Santos Guadalupe. Yeah, it's a lady, right? So, vamos a ver a dónde está. No la veo yo acá en la cámara. Vi, sí, ahí está, Santos Guadalupe. Ajá, go ahead. Hello, my phone number is 7 74 36 33 1 3. Okay. Okay, so no se decide si de una cifra o de dos, pero lo importante es que lo dijo. Okay, nice. Now, Santos Guadalupe, choose one of your classmates as well. Ahora usted seleccione a otro, okay? O otra compañera para que le haga usted la pregunta. Guadalupe, Guadalupe, ¿qué se me hizo? Aquí, aquí. Permítame que tengo problemas acá. Okay, okay. Permítame. What's your phone number, Alba Luz? Okay, what is or what's your phone number, Alba Luz? My phone number is 7 8 8 3 2 6 4 9. Okay, very nice. Now, Alba, choose one of your classmates. Ajá, Alba Luz, ¿a quién le va a preguntar?
What's your phone number, Daniela? Mercedes. Okay, Daniela Mercedes, what's your phone number? Hi, my phone number is 61 90 80 00. Oh, that's an easy number. Very nice, Daniela. Okay, let's see. Look, les envié una imagen. Mire, yo no puedo repetir aquí los números de uno en uno hasta el 100 porque vamos a llegar al año nuevo. Okay, but it's important for you to like see the numbers that are like difficult. Okay, normalmente tenemos problemas con ciertos números. Okay, por ejemplo, el 15. Okay, desde el 12 como que empezamos a dudar, de ahí como del 12 hasta el 20. Okay, so that would be 11, right? 11, 12, okay, 12, 13. Mire, estos terminan en ese T-E-E-N. Tiene usted que hacer esa terminación de teen, okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, okay? Hasta ahí, okay, 20. Luego, de ahí se repite, ahí ya usted se puede el 20, ya la hizo porque se puede el 1 al 10. Entonces es lo mismo, ¿ok? Donde llega a veces la duda es en el 30, ¿ok? Porque a veces le dicen 30, ¿ok? Es 30, ¿ok? 30, TH. Usted tiene que ver que en los números hay muchas TH. Si ven ahí, del 30 para allá. T-H-E-R-T-E, right? Ay, perdón. So, esas T-H, usted tiene que aprender a hacer el sonido. Por ejemplo, cuando usted dice thank you, ¿ok? ¿No han escuchado a veces que a veces alguien dice thank you? Hey, thank you, vos. Así va como entre amigos. Hey, thank you, vos. O sea, eso está muy mal pronunciado porque no es con ese de thank you, ¿verdad? Es una TH, ¿ok? Una TH. Y para pronunciar una TH correcta, usted tiene que prácticamente sacar un poquito la lengua, ¿ok? Porque si usted no hace eso, usted está pronunciando mal. Mire, vea mi forma acá. Mire, si yo digo, hey, thank you, ve hasta los dientes uno muestra. Eso está incorrecto. The correct one is thank you, ¿ok? Thank you. Véase usted ahí en el espejo, véase usted mismo en su cámara ahí. Si usted no saca como la puntita de la lengua, eso está mal pronunciado. Entonces, siempre que usted vea una TH unida en una palabra, acuérdese que hay que sacar un poquito la lengua. En este caso, 30, ¿ok? 30. No me vaya a salir con 30, porque mire, nada que ver esto de smiling, así como riéndome, no, ¿ok? 30 31 32 33 34 and so on, ok. De ahí nos vamos al 40. Mire, 14 40. No me vaya a confundir el 14 con el 40, ¿verdad? Ni el 30 con el 13, porque normalmente ahí se viene la confusión. Oiga, 14 40, nada que ver, ok. Luego viene el 50. Ok, 50, 15, ok, 15, 50, right, 15, 50, then 60, 60, 16, ok, 70, ok, 70, 80, 90, y el 100, right, algunos de ustedes va a escuchar que dicen 100, y algunos pues lo decimos completo 100, right, 100. 100. De ahí, pues usted sigue. De ahí, el que tenemos aquí es el 1000. 1000. Mire, TH. 1000. No thousand, right? 1000. Ok. 1000. 1000. That would be 1000, ¿verdad? 1000. Ok. Y de ahí siguen los 10,000, 100,000, los 100,000. 1 million, right? 1 million, 10 millions, ok? So, eso. Tiene usted que aprender a leer números. Esto usted lo va a lograr con práctica, ok? Ustedes pueden buscar ahí en internet, hay unos
unas actividades en, ahí en YouTube. En, usted puede buscar donde le están dictando y usted tiene que ir escribiendo, ¿verdad? Y ahí le dice si usted escribe bien el número o usted pone otro número que nada que ver, right? So, please study the numbers, okay? Por cuestión de tiempo, como le digo, yo no me voy a poner aquí a repetir los números de uno en uno, pero estúdielo usted. Estudie los números y mañana hacemos un dictadito, right? Hacemos un dictadito de números para ver ahí cómo nos va. So, phone numbers, as I told you, so we already have practiced the numbers with our personal numbers, okay? So, now we have the last part right here, saying goodbye, okay? Ya me voy. Creo que ya usted aprendió que ya nos estamos despidiendo. Y digo goodbye, see you later, bye-bye. So, see you soon, diferentes. Oops. Sorry. Hay diferentes formas, right? Look at this one right here. Number one, see you later, Matthew. Bye-bye, Lisa. So, es como lo más común, right? Yo me despido. Goodbye, have a nice day, okay? Usted cuando nos despedimos acá de la clase puede decir, have a nice rest of the night, okay? Porque ya nos vamos a dormir en teoría, right? Goodbye, have a nice rest of the night. See you tomorrow, okay? Nos vemos mañana. Yo les digo, see you tomorrow, right? Pero es see you tomorrow, okay? So, bye, have a good evening, okay? Thank you, Kim, you too. Igual cuando usted alguien le diga, hey, bye-bye, take care. You too, ¿verdad? Usted también cuídese, right? Take care, cuídate. Tú también, right? Take care. You too, okay? Good night, Mr. Morgan. Goodbye, Mr. Chim. Okay? So, different way to say bye-bye. So, let's move on. And we are going to start today the second section, okay? What's this? Okay? So, ¿quién sabe qué es? Esa pregunta, what's this? ¿Qué cosa? Ajá, como, ¿qué es eso, verdad? Como, ¿qué es esto? What's this? Como que yo diga, hey, ¿qué es esto, right? What's this? Okay, so that is the name of the section number two. What's this, okay? And we have right here some like personal objects. Okay, it says the question, what's in your bag? ¿Qué es una bag? Right here. What's in your bag? Una mochila. Okay. Es una, un bolsón, decimos nosotros, ¿verdad? Como el bolsón de la escuela o un bolsonzote que anda uno ahí sus cosas personales, right? So, what's in your bag? And we have right here some like personal objects, okay? Remember that this book is kind of old fashioned, right? Instead, hay cosas aquí que ya ni existen, right? So, but let's see what we have right here. We have an address book, okay? So, ya creo que nadie usa esto, pero existen todavía, right? Address book, porque todos tenemos el, la, los números en el teléfono, right? So, esa es la agenda. Antes uno anotaba en un papel los números de todo el mundo. Ahora ya no, okay? But still, that's an address book. Hairbrushed, okay? Hairbrush. Ese viene siendo un cepillo, right? Wallet. What is a wallet? No sé si logran ver bien ese, ese dibujillo que está ahí. A wallet, right? So, Mercedes. I don't know if you have a question. Yes, I have a question. What's the difference about what's that? And what's this? Okay, very nice question. Daniela. Let me see right here. No sé qué hice. Aquí está. So, nice question. And the difference is that there are different adjectives, if we can say like this. No son adjetivos, pero más adelante, creo que por aquí está. Aquí está. Mire, this in that, okay? So, más adelante viene esa parte donde vamos a ver los pronouns, okay? Los pronouns, donde yo digo, this is my
cell phone, ok. That is my book, ok. Uno tiene que ver con la cercanía del objeto y el otro lejos. Si yo tengo algo para responderle en adelantado, pero esto lo vamos a ver más adelante. Si yo digo, por ejemplo, no sé, no tengo nada aquí cerca, pero this is my phone, un ejemplo, right? So aquí lo tengo. Pero si el teléfono está por allá, yo digo, that is my phone. No lo tengo aquí en la mano, sino que está lejos, ¿ok? Pero es uno, ¿ok? Y también está el this y el those, ¿ok? Que lo vamos a ver, esos pronouns, ¿ok? Cuando son plurales, ¿ok? Que yo quiero decir estas mesas, ¿ok? These tables, right? Yo quiero decir aquellas mesas que están allá, no las tengo cerca, pero son varias. Entonces ahí digo those tables, ¿ok? Lo vamos a volver a ver, pero es así, Mercedes, ¿ok? So, what is in your bag? So, what is this? Está cerca, ¿ok? Y es solamente un objeto. So, let's continue. A wallet, right? Una billetera de caballero, right? That is a wallet. Sunglasses, lentes de sol. CD player, ya no se usa. Cell phone, that's an old-fashioned cell phone, but still we use smartphones. Keys, right? Este está en plural, mire, porque no es una llave, sino que son varias, las keys, right? And a camera right here, camera right there. So, different personal items, okay? Hay muchos otros objetos, okay? Por ejemplo, do you know how do you say la cartera de dama? Porque una wallet es para un hombre, ¿verdad? O sea, la mujer no va a usar una wallet. Podría que sí, pero no se llama billetera. ¿Cómo le decimos nosotros a la de la chica? ¿Alguien sabe? Ajá, por ahí más o menos va, Gabriela. Ok, that would be a purse. Ok, purse. Ok, una niña, una dama va a andar una purse. Ok, look at my purse. Es como una, no quizás cosmetiquera en sí, sino que es como una carterita donde uno puede andar su dinero, ¿verdad? Cositas ahí de personales, pero no anda uno una billetera así como la del hombre, ¿verdad? O sea, hay unas que se parecen, pero se nota pues cuando es de mujer y cuando es de hombre, right? So, that would be a purse. Sarai, go ahead. También, no sé si se podría usar el handbag. Ah, ok, handbag, sí, pero el handbag ya es como una cartera de mano, ok. El handbag es como ya una cartera de mano o es ya como una carterita así más grande, ¿ok? El purse es chiquitita, ¿ok? Como la wallet, la billetera del hombre, el purse es chiquitita. Ya está la handbag, ya podría ser una cartera de mano o una carterita ya más grande, donde ya no es solo una purse. La purse puede ir adentro de una handbag. Okay, nice. So let's see. We have right here the articles. Okay, artículos decimos en español, right? Artículos, los artículos am en el artículo a. Okay, am a. Okay, articles. So when we are going to use this, y creo que hay un ejercicio igual ahí en la plataforma sobre esto que usted lo tuvo que haber ya completado, right? Yo voy a decir cuando la siguiente palabra empieza con una vowel. ¿Qué dijimos que era una vowel? ¿Vowel? Una vocal. Una vocal, muy bien. Quiere decir que yo voy a decir cuando la siguiente palabra que prosigue después del inicia con una vocal. Y voy a decir cuando la siguiente palabra que viene inicia con una consonante. Las consonantes son todas las que no son vocales, ¿verdad? Ok, veamos acá. Yo digo a computer. Mire, a computer. Pero yo digo eraser. An apple, right? An apple.
an eraser, a computer, a pencil, right? So, let's see. Ayúdenme con la lectura de esto, poniéndole el A o el AM. Let's see, Vladimir Amadeo, number one. Read the complete sentence, please. This is a book. Casi no se le escucha una vez más. Sorry, Amadeo, que se le escucha bien lejos. This is a book. Okay, okay, very nice. This is a book. Okay, nice, Amadeo. Let's see, Wendy Janet, continue. Number two. She is an eraser. Okay, nice. This is eraser, eraser, eraser. Okay, this is eraser. Nice, Ashley Maribel, number three, please. Creo que sería this is notebook, English, not English book. Mm-hmm. Okay, very good. Yes, this is English book. Okay, this is an English book. Let's see, the next one is for Xiomara Elizabeth. This is a dictionary. Thank you. This is a dictionary. Nice. Yesenia Guadalupe, continue with number five, please. This is a notebook. This is a notebook. Okay, very nice. Fabiola, continue with the number six. This is an encyclopedia. Okay, this is encyclopedia. Okay, encyclopedia. Okay, very nice. So I guess this is very simple, right? Creo que esto no hay mucho de dónde complicarse. Está clarito que yo voy a decir A cuando el siguiente objeto inicia con una consonante, la otra palabra que prosigue. Pero voy a decir am cuando la siguiente palabra inicia con una vocal, ¿ok? So, vamos a ver estos ejemplos, ¿ok? Aquí usted está, different words, ¿ok? We are going to say a or am. Let's see, Elmer Iván, first right here. Usted va a agregar this is a board o this is am chair, ¿ok? No sé cómo le va, lo va a colocar ahí usted. Elmer Iván. ¿Qué es board? Pizarra. Ah, pizarra. Sería this is a board. This is a board, okay. This is a board. Very nice, okay. So the next one, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Creo que ya todos. De los que tienen cámara, ¿verdad? Wendy Janet. Ya le pregunté, ¿verdad, Wendy? Pero otra vez le vamos a preguntar. Sí, pregúnteme, Liz. Ok. Nice. What about this one? This is book bag. Ok, perfect. This is a book bag. Ok. So, ahí vamos a ir practicando. Pero yo creo que eso está claro, ¿verdad? El uso del A y el AM en different articles, okay? So, let's see. We have time just for the last conversation. And the name of the conversation, it's they are interesting, okay? They are interesting. This is a conversation between Wendy, Helen, and Rex, okay? Ahí, look at the picture right here. Ahí está. Miren, Rex. Wendy and Helen, okay, ahí vamos a ver de qué se trata. Le dice Wendy, wow, what's this? Y Helen le responde, it's a camera. Oh, cool, thank you, Helen, it's great. You're welcome. Now open this box. Okay, and what are these? They are earrings. They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex.
They are very nice. Ok. So, vamos a ver. ¿Habrá alguna palabra aquí que ustedes conocen en esta conversación? Que usted diga, híjole, esa palabra nunca la había visto. Algo que les voy a mencionar ahora que menciono esto de las palabras, cada vez que usted vea proyectada o que yo digo o donde sea, usted ve una palabra que usted no la conoce, por favor tome nota. Vaya haciendo su propio diccionario de palabras nuevas. Usted tiene un cuaderno ahí, algo en que anotar. Usted dice, híjole, esa palabra yo no sé qué es. Me puede preguntar y si no, también usted puede investigarla en Google, en un diccionario, en lo que sea, right? So, sorry. Ajá, do we have any new word right here en esta conversación? ¿Habrá alguna palabra que usted diga? No sé qué es eso. Lick, yo pensé que earrings, pero creo que son aretes o algo así. There como you go. Los earrings. Es plural porque. Ajá. Es plural porque son dos, ¿verdad? Aritos. No me pongo uno, aunque hoy sí se puede poner uno también, pero earrings en plural, ¿right? So, nice. Ajá. What else? Any other word? ¿Habrá alguna otra palabra? No. Ok, look at the face. No sé si se logra comprender el mensaje de la conversación. Mírenle la cara a ella. Es como que, no sé, vean acá, le dice, hey, ¿qué es esto? Es una cámara, quizás es el cumpleaños de ella, ¿verdad? Por lo que se ve, hay un pastel ahí y regalos y globos. Entonces, probably que es el cumpleaños de ella, right? Viene ella y le dice, hey, ¿qué es esto? Es una cámara, le dice Helen. Y le dice Wendy, oh, excelente, gracias, Helen. Está fantástico, right? It's great. Y luego Helen le dice, ok, de nada, como cuando usted le dan algo, ¿verdad? Gracias, de nada, ¿ok? Y luego Rex le dice, ahora abre esta caja. Ok, le dice, y abre la caja y ella le dice, what are these? Así como viéndolo, ¿qué es esto, right? Y a él le dice, they are earrings, son aretes. Y ahí como que ella como, oh, they are, y se queda como, interesting, ok. So, están interesantes, le dice, ok. Gracias, Rex. Están súper bien, pero por la cara y la forma que se queda así como, right, como que no le gustan, entonces por eso ella le dice, they are, como que están bonitos, ¿verdad? Por no decirle, no me gustaron, ok. So, that is the conversation. Let's see, we have time just for one or two to practice, ok. So, Cynthia Paola, you are going to be Wendy. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado mucho. Saraí Abigail, no le hemos preguntado mucho. So you are Helen. Santa Guadalupe, no sé si tiene una pregunta. Solo si puedo participar. Ok, be Rex, ok, no importa, sea usted Rex, no importa niño o niña, lo importante es leer. So go ahead. Wendy, ¿quién es Wendy? Cynthia Paola, I guess it's you. Fíjense que no sé qué presioné, que hoy solo me sale usted, no me sale ya ahorita ya lo solucioné. Ok, ok, thank you, Cynthia. So, go ahead. Yo soy Wendy, ¿verdad? Yeah, go ahead. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's a great. Rex? No, open this box. Oh, cool. What are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, nice. Thank you. So let's see. Camera.
¿ok? Se escribe como cámara igual, pero camera, ¿ok? It's a camera, ¿ok? Remember, thank you, no me digas thank you, ¿verdad? Thank you, ¿ok? Thank you. Let's see, what are these? Esto no lo hemos visto, pero aquí la pronunciación es this, y este es these. These, singular, plural. Esta es una cosa, estos son 2, 3, 4, 50 mil, no sabemos cuántos, ¿ok? Earrings, interesting, ¿ok? Interesting, me lo pronunciaron bien, ¿ok? Wendy, la que fue Wendy, lo pronunció bien. Pero a veces las palabras largas en inglés las tendemos a hacer como la estamos leyendo. Ya me han dicho interesting, ¿verdad? Porque así se escribe. Pero no, se dice interesting. Interesting. ¿Ok? Very nice. Cynthia Paola, no sé si tiene usted una duda. Sí, de que en las palabras que dijo que si no conocíamos, ahí veo welcome. Y para mí siempre ha sido bienvenido. Pero quizás ha de tener ahí otro significado. Definitivamente. Ahí en la conversación, you're welcome es de nada. ¿Ok? Como cuando usted le da, hace un favor y le dice a la otra persona, hey, gracias. No, hombre, de nada, le dice usted. No, no te preocupes, right? So ese es el you're welcome, ¿ok? Yo le digo a usted, welcome to the class. Bienvenido a la clase. Pero usted me dice, hey, teacher, gracias por ayudarme. You're welcome, le digo, de nada, no se preocupe, right? So no es solamente un significado para esa frase, ¿ok? Nice. Sí, gracias. So... tengo 2 minutos y sí necesito validar la asistencia ya que algunos no respondieron al inicio y necesito saber si están presentes. Así que antes de que se retiren, déjenme nada más validar la asistencia de algunas almas por aquí que no contestaron al inicio. Avísenme por favor si está Andrea Mireya. Andrea Mireya, no. Andrea Patricia. Present, teacher. Thank you, Andrea Patricia. Diana Alexandra. Diana Alexandra. Hilma Cristela. Hilma Cristela. Catherine Margarita. Sara Abigail. Sara Abigail. No. Okay. So, the rest, si no lo mencioné, porque usted recuerde, sí tiene la asistencia. Siempre valido con los que no han contestado. Bien, iniciamos second week, right? So, we are in the second week. ¿Qué secciones vamos a trabajar esta semana? 2 y 3. 2 y 4. Se debe realizar la sección 3 y el examen de medio curso. Miren, ahí les voy a taguear un mensaje que mandaron hoy en la tarde. Bueno, sí, hoy en la tarde. Ok, usted debe de realizar la sección 3. La sección 3 y después que usted termine la sección 3, ahí le va a aparecer midterm exam. Así se llama, midterm exam, que quiere decir examen de mitad de curso, ¿ok? Cuando usted completa eso con una nota arriba del 80, usted está bien. Así es que esto debe de estar para el jueves antes de la medianoche, ¿ok? No sé si está clara esa información. Víctor Manuel. Este, una pregunta, este, si obtenemos menos del 80%, ¿qué sucedería? Lo que sucede es que acuérdense que todo esto semana a semana se va sumando. Y todo se va sumando y le va dando un promedio final. Y su promedio final tiene que ser 80 o más. Si usted no llega al 80, usted reprueba el módulo. Pero contaría, o sea, los puntos contarían también con las actividades que vamos realizando en las secciones. Correcto. Y se va sumando todo para sacar un promedio final. Ah, okay, pueda, imagínese, darse el caso que usted tal vez en la sección 1 sacó 60, que yo espero que no lo dejen así, que lo vayan arreglando y lleguen arriba del 80, pero un ejemplo, usted en la sección 1 no subió de 60, pero en la sección 2 llegó a 100, en la sección 3 llegó a 100, entonces se suma y se divide y le va a sacar un promedio, usted va a llegar a más de 80,
¿verdad? Con la única diferencia que usted sabe que hay una sección donde está bajo en el porcentaje, pero yo le recomiendo que trate de llevar en 80 o más todas, ¿verdad? Pero es un promedio de todo. No problem, Víctor. Saraí Abigail, no sé si usted tiene una duda. Sí, fíjese de que a mí me cayó un mensaje de que yo solo tenía completado el 80%, pero ya había realizado toda la sección 1 y la sección 2. Y abajo, en la partecita de abajo de una gráfica, aparecía que tenía el 100% de ambas secciones. No sé ahí cómo sería. Vaya, fíjense bien. Los de inglés corporativo, que de hecho hay uno en nuestro grupo, no sé si ya todos vieron que ahí está mandando unos mensajes, forma parte del grupo. Ellos, el trabajo de ellos es estar pendiente de que nosotros vayamos completando la plataforma en los tiempos que ellos nos piden. Entonces, a veces ellos, y me ha pasado y se los digo, ¿verdad?, con anticipación, porque a veces ellos le mandan a todo el grupo de manera individual, ¿verdad? De manera individual le mandan a decir, mire, no ha trabajado en la plataforma y tal vez usted en 100 lo tiene todo, ¿verdad? Entonces, cuando sea así, usted haga caso omiso. O incluso lo que usted puede hacer es una captura de pantalla, yo ya tengo mi porcentaje. Porque ellos siempre van a estar como presionando. Entonces, a veces ellos a todos los integrantes del grupo le mandan a decir, por favor, póngase el día en la plataforma, ¿verdad? Pero tal vez no es usted, ¿verdad? Exacto, así lo hizo. Muy bien, entonces, usted así, ¿verdad? Ellos van a mandar en general. Falta tal sección y tal vez usted no, pero tal vez alguien sí. Entonces, ellos siempre están como que adelante, pidiéndole, ¿verdad?, el trabajo. Pero si usted sabe que usted tiene su porcentaje arriba del 80, haga caso omiso, ¿verdad? Caso omiso y sepa que ellos pues están pendientes de todos. Bien, creo que estamos bien ahí. So time is over. So I hope to see you tomorrow, ok. Mañana practique esos numeritos que mañana no sabemos qué número le va a corresponder a usted escribir acá en el chat y el que sea, pues usted tiene que saberlo escribir en letras, ok. So, y pronunciarlo correctamente. So, bye bye, time is over, ya lo desvelé 4 minutos. So, empecemos a trabajar la sección 3 y el midterm exam de la plataforma para evitar que nos estén ahí diciendo que no hemos trabajado, ok. So, bye bye, see you tomorrow, good night. Bye bye, bye. 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 Good night. Take care, bye. Good night. Bye. See you. Bye bye, good night. Good night, bye bye.